Yo quiero invitarlos a ustedes al amor, al silencio. Quiero invitarlos a ustedes al arrepentimiento y al nuevo camino que significa amar a Dios con todo el corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. En Tierra de la Esperanza, pues nos preguntamos mucho por el hombre. Y el hombre es un ser lleno de virtudes y de defectos. Y en estos diálogos con el padre García Herreros quisiéramos resaltar algunas virtudes que debemos propiciar en los latinoamericanos. ¿Por qué no comparte, padre García Herreros, con nosotros una de esas virtudes importantes que debemos tener los cristianos de América Latina? A mí me parece que una de las virtudes principales que debemos tener e implantar, recuperar, es la virtud de la honradez. La honradez se nos ha acabado en Colombia y en América Latina. No somos suficientemente serios y no cumplimos la exigencia cristiana de ser perfectamente honrados. A mí me parece que debemos subrayar mucho y enseñar y poner de moda la honradez por todas partes, en los negocios, que no haya especulaciones, que cuando estemos haciendo un negocio no queramos, como dicen por aquí, tumbar a la persona, sino solamente lo honrado. Antiguamente era la perfecta honradez que se practicaba. Padre, ¿y por qué cree que hemos perdido ese espíritu de honradez? Por ese deseo de dinero. Actualmente hay un deseo desaforado de dinero. Y entonces los hombres se valen de cualquier modo y de cualquier medio. Algo muy grave, ahí está el tráfico de droga, todo eso tan grave es por un deseo inmoderado de riqueza y de enriquecerse fácilmente y rápidamente. Decían los griegos una cosa: nadie se enriquece rápidamente con honradez. Y eso está muy bueno. Para algo sirven los griegos. Bueno, pero ¿por qué cree que caímos en esa mala costumbre o en esa falta de virtud respecto a la honradez? Si en la antigüedad había un espíritu de honradez, cierto que el hombre ha tenido como esa avidez de dinero durante toda la vida. ¿No será que hay otros elementos que han colaborado para que el hombre moderno o el hombre latinoamericano tenga ese ánimo de enriquecerse y una falta de honradez profunda? Pues yo no sabría contestar exactamente esa pregunta. Es una pregunta profunda y difícil de encontrar la raíz. La raíz, como tú dices, viene de muy lejos. Pero actualmente, con lo que ofrece el mundo, antiguamente no se ofrecía tanto de consumo. Actualmente, con tanto que se ofrece, la gente se ha llenado de ganas de poseer muchas cosas. Y ejemplos malos y... Bueno, y como no hay conciencia y como no hay temor de Dios, y como se ha quitado el santo temor de Dios que era fundamental antiguamente, pues ahora el hombre hace lo que le parece para conseguir dinero. Eso, yo creo que los cristianos debemos hacer una gran campaña en favor de la honradez, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las casas, en la familia. No elogiar al hombre que llegó, que ya le nuevo rich, no elogiar a ese nuevo rico que hizo su dinero sin saber de qué modo y sin preguntarse la moralidad. No elogiar a nadie ni apetecer situaciones de riqueza. ¿Y qué debe hacer un hombre corriente, un padre de familia, para practicar esa perfecta honradez en su casa, en su trabajo, en el ambiente que lo rodea? Yo creo que debe moderarse interiormente, pedirle al Espíritu Santo, porque ser honrado es obra del Espíritu Santo. Una obra auténtica del Espíritu Santo es la honradez. Cuando usted vea a un hombre bien honrado, diga, es llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo es infinito honrado, infinito honrado. Y nos invita también a la honradez, a no tener nada, a no guardar nada que lo vivimos malmente, de mal modo, de algo, por medio de robo. Nada de eso, que no guardemos, que todo eso, como decían antiguamente, las cosas claman por su dueño,
que cuando tenemos algo que nos vino por caminos torcidos, devolverlo. Y así de todo, y enseñar a los niños, a ver si implantamos una situación de honradez. Colombia necesita una situación de honradez, pero Colombia y también todos los demás países necesitamos volvernos honrados, totalmente honorables y honestos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.